Nueva jornada de tranquilidad en las bolsas europeas y ya van muchas porque los mercados permanecen laterales desde la primera semana de diciembre. Eso sí, no se dejen engañar porque es una lateralidad con goteo a la baja. El IBEX 35 poco a poco ha ido perdiendo posiciones y aunque ayer respetó los 9.300 en precios de cierre, hoy ha perdido este nivel durante buena parte de la mañana. Ahora cotiza por encima y tiene el siguiente nivel de soporte en la zona de 9.200-9.250. Hoy tenemos que hablar de valores internacionales, de British Telecom, que se desploma con caídas de en torno al 18% por posibles irregularidades en su filial en Italia y también de la alemana SAP, que ha presentado buenos resultados mejorando sus objetivos para el corto y el largo plazo. Mañana empieza temporada de resultados en España con Santander, Bank Inter presentará el jueves y Sabadell presentará el viernes. Los analistas dicen que tenemos que estar especialmente atentos a los resultados de Santander y Bank Inter porque son las dos entidades que no estaban expuestas a las cláusulas suelo y, por tanto, en sus cifras se verá mejor la evolución de los bancos. Otra cosa destacada en esta jornada es la decisión del Tribunal Supremo británico. Ha decidido, tal y como esperaba el mercado, que el Parlamento británico tendrá que aprobar la activación del artículo 50 para la puesta en marcha del Brexit. Esto gusta al mercado porque supone que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se vaya atemperando, tranquilizando un poco respecto a los objetivos que tenía Theresa May. Precisamente con esa decisión del Tribunal Supremo se han afianzado, aunque muy ligeras, las alzas en las bolsas europeas.